Morón ocupando el arco sur del Estadio Nacional. Hubo sorteo, Pedro, Ya. Y lo ganó Unión Española. Y Colo Colo entonces sigue cargando hacia el norte. Y se hizo el cambio, Pedro, también. Claro, entró Bello, Hubo Bello, sí. Y salió Ormazábal. Y fue Pizarro como lateral. Garrido. Y perdió Pizarro. Apareció solo Matusic y se lo perdió. Pizarro no estuvo adecuado en la marca. Se la tocó Ramírez a Matusic. Apareció limpio Matusic y la levantó. Se lo perdió Matusic, El marcador 0-0, 7 minutos el primer suplementario. Aspirina, el analgésico rápido y seguro contra el dolor de cabeza y resfrío. Tome aspirina y ya. Gran jugada de Alarcón, se junta con Montenegro. Sensacional de Alarcón y Montenegro. Se juntaron los dos, hicieron fútbol, tiró Montenegro, la pelota rebotó en Cornejo y Gutiérrez la clavó abajo, seco, a la derecha de Yavar. Se estremece en Ñuñoa, se abraza Colo Colo. Gutiérrez, 7 del primer suplementario. La verdad que la jugada muy bien descrita, iba el toque, la sucesiva pared, el tiro, el rebote en Cornejo y Gutiérrez capitaliza. Perfectamente habilitado, derecha baja, cruzada al rincón derecho de Yavar. Qué buen gol, qué bien urdido, qué bien tramado Elías. Y que bien habíamos comentado que justamente Gutiérrez le iba a dar otra dinámica, era un hombre que necesitaba otro hombre en punta y ahí estaba él. Un hombre con olfato de gol. Siempre el polaco de Unión. Ahí va Matusic. González no pudo, Alarcón. Ramírez y Morón. El árbitro Imperatore dio por iniciado el partido, así que juega con 10 hombres Colo Colo en el comienzo. Ahí va Franchino, cuando se está cambiando los zapatos Montenegro. Franchino para Cabrera. Morón muy sólido, sin ninguna dificultad. Se llevaron la copa a la tribuna oficial. Arco norte, tira Cornejo. Arriba Carlos Díaz. Franchino. La pelota dio en Alarcón. Y se está jugando, el árbitro está marcando jugada peligrosa de Franchino. Carlos Díaz, lucha Unión Española, no se entrega, gana Colo Colo por 1-0. Franchino, ahí va Franchino. La marca de Ormeño, la marca de Alarcón. No alcanzó a llegar un hombre por el otro lado. ¿Quién aparecía cuando la pelota se paseó por toda el área? Apareció el capitán, tengo entendido, Carlos Díaz. Y estuvo a punto de meterla. Jaime Ramírez no le da de cabeza el primero. Ese Ramírez. Y es Carlos Díaz. Y ese Díaz el segundo. Exactamente. Pero Ramírez el primero al primer poste no logró darle. La pide Dabrowski. Elige a Rubio. Ahí va Rubio. No está offside. Solo Dabrowski. No levantó Bañerola. Lo habilitaba Cornejo y Yavar al córner. No estaba adelantado. Estoy en la línea de la jugada. Correcta posición de Dabrowski. Un poco falta de fuerza, Dabrowski, totalmente habilitado. Cornejo, la habilitada, tiene razón usted, Pedro, absolutamente. Está sin fuerza, se le van doblando las piernas ya. Ahí se van doblando, y él no debió dejar pasar esa pelota, Sergio. Si él toca esa pelota antes y queda además frente al arco. Y estamos en directo con Hugo Eduardo Rubio. Arriba Yavar. Aparecen en los cuatro rincones del estadio. Se han plegado aquellas de color rojo y amarillo. Aquellas del dignísimo rival que es Unión. Son las banderas blancas, las que están ondeando en la noche de Santiago. Ahí va Gutiérrez. Faltan 10 segundos y Colo Colo va a ser campeón. Ormeño, Rubio. Le cometieron falta a Rubio. El árbitro lo sanciona. Los reporteros gráficos rodean ya a Salá esperando el pitazo final. Tranquilo, muchachos. Qué pena, el partido está limpio. ¿Para qué ensuciarlo todo? Cornejo y Rubio. Alguna tarjeta amarilla para Hugo Eduardo Rubio. Un partido que ha sido tan limpio. Ha sido una fiesta perfecta. Y Salá dice, voy a ser campeón de nuevo. Claro que sí. Porque desde que llegó a Colo Colo se ha ganado todo.
un equipo profesional. Llegó a Colo Colo y se lo ha ganado todo. Está lleno de reporteros gráficos, sale Salah, pero al lado de él están Colo Colo va a ser campeón del Apertura. Se ha completado el tiempo reglamentario. Rubio la quiere echar atrás. Se la jugó a Pizarro. Aparece Montenegro. El partido va a concluir. Imperatore se acerca. Casi un minuto de tiempo agregado. Ahí va Rubio. Atención. Perdió Bello. La salida rápida de Unión Española. Franchino no puede. González la echa. Dabrowski. Imperatore dice que Colo Colo es campeón. Colo Colo campeón de la Apertura. Colo Colo campeón de la Copa de Higedero. Se abraza Colo Colo. Comienza el festejo. Comienza la celebración. El subcampeón del fútbol chileno en el reciente torneo del año 1987. Ahora es campeón de la Copa de Higedero 88. Esas banderas blancas pienso yo que están ondeando en todo el país. Allá, en el norte y en el sur, en Arica y en Punta Arenas. Ahí va el presidente Peter Dragicevic. El hombre que confió en Arturo Salah. Este Arturo Salah que fue campeón en el 86 del torneo nacional. Que fue campeón del torneo de verano organizado por Universidad Católica. Que fue subcampeón de la Apertura el año pasado. Que fue subcampeón del fútbol 87. Y que ahora es campeón de la Apertura en el 88. Colo Colo colecciona títulos. Colo Colo ya está pensando en el Nacional. Colo Colo ya está pensando en la Copa Libertadores de América. Quizás... Si para terminar un poco este relato tendría que decir solamente aquello que alguna vez dijera el legendario Lucho Álamos, el conductor de Colo Colo 73. Seguramente mañana el café con leche será más dulce y la marraqueta será más grande para millones de chilenos, para millones de colocolinos. Gracias, buenas noches.